onda amigos y amigas de YouTube? Si no se han suscrito a este canal de jardinería básica, pues háganlo ya. Es gratis y no se van a arrepentir, ya verán. Hola amigos y amigas de mi jardín, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien todas y todos. El día de hoy les presentaré un video muy diferente a todos los que les he presentado, ya que les presentaré mis 10 plantas de exterior favoritas. Aquellas que yo considero, por su belleza, rusticidad y resistencia, las ideales para decorar aquellos espacios en donde está a diario el solecito. Espacios calientes, exteriores, en el patio, la azotea, un balcón, en fin, cualquier lugar en donde los rayos del sol directo caigan. No se vayan de ahí, para que vean si compartimos gustos iguales. Esto es Rumiando Ando y comenzamos ahora mismo. ¿Qué hora es? La hora de rumiar, miar. Coleos. Iniciemos con los coleos. Me encantan por la textura rugosa de sus hojas, los colores combinados muy asombrosos y la forma peculiar de sus hojas, además las mini espigas florales que tanto me gusta apreciar. ¿Qué opinan ustedes de esta planta? Roeo variegado. Sin duda el mundo de la tradescante es fascinante, se caracterizan por ser plantas resistentes para principiantes y esta especie es mi favorita. Me gusta mirar cómo sus hojas se agrupan formando magueycitos y su color variegado es deslumbrante. ¿Qué tal les parece esta mata? Bugambilia. A diario la veo por todos lados de la ciudad. Son hermosos arbustos o guías rústicas que cuando están repletos de flores es indiscutible su belleza. Me gustan de todos los colores, sobre todo el fucsia o el morado. ¿Qué opinan ustedes de esta hermosa planta, amigos y amigas? Chinchillas. Ya sean las comunes o la variegada, esta enredadera de mini hojas acorazonadas siempre me llama la atención, sobre todo cuando está más grande. En la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara había una que medía como 4 metros de altura. Me gustaba verla siempre que pasaba por ahí. ¿A ustedes qué les parece? Duranta nevada. Hace poco conocí esta variedad de Duranta y me enamoró por el borde nevado de sus hojas dentadas. Además, da hermosas flores púrpuras. Es súper resistente, aguantadora y crece rápido con gran facilidad. Tiene similitud con otras hermosas plantas de interior variegadas. ¿Qué tal les está pareciendo mi selección de plantas de exterior? Son mis plantas preferidas, me encanta siempre verlas, pero bueno, sigamos viendo más. Hipomea morada. Desde que empecé con este negocio de plantas, esta es una de las plantas de exterior que más me encanta. Su color es elegante y serio, algo fúnebre, pero llamativo. Y cuando regala sus pequeñas flores como petunia, es un espectáculo mirarlas. Como colgante, guía o vertical, es hermosísima, ¿verdad? Ojo de canario. Es una de las trepadoras con flores que conocí primero. Hace poco tuve la dicha de verla en colores realmente asombrosos que jamás imaginé, como tinto, azul, rosa, morado y combinaciones magníficas. Me encanta verla crecer de forma silvestre en lotes o carreteras. Leticia bignonia. Desde que vi esta enredadera me cautivó su color. Es un color azulado el de sus flores, algo que no es muy común de ver, y la forma acampanada que tiene además del verde limón de las hojas son lo suficiente para enamorarme de esta especie. Además me parece que sirve para decorar con un estilo vintage, algo que está muy de moda actualmente, sobre todo en los restaurantes, casas, jardines y demás lugares de la colonia americana aquí en Guadalajara. Zinnias. Son flores muy alegres y cuando están altas más me encantan. Son baratas y parecen de papel. A las abejas les encanta por el polen del centro. Suelen durar muchos días vivas, adornando nuestros patios y jardines.
Calanchoe de flores. La número 1 es esta. Una de las pocas suculentas que están en mis preferencias, sobre todo las que tienen flores dobles y de colores más fuertes. También sus decorativas y alegres flores duran muchos días adornando. Son fáciles de cultivar en exteriores. Últimamente la malva del género Geranium me ha cautivado. Es que realmente nunca acabo de conocer colores. Apenas veo un rojo diferente, un tinto, cuando ya conocí otro rosa más llamativo. O también hay unas que vienen con un color doble combinado que las hacen ver más hermosas y resaltan con el sol. Me encanta esta planta, además de que es barata, resistente y en cualquier lado podemos encontrarla. Un regalo de África para el mundo entero. Sin duda alguna son estas hermosas malvas, como les llamamos aquí en Guadalajara. ¿Qué tal les parecieron mis plantas de exterior favoritas? A mí me encantan, la verdad siempre que las veo en las calles no pueden dejar de llamarme la atención. Les puedo tomar foto, las aprecio y más cuando aún están así grandes o son variedades variegadas que aún no conozco. Afortunadamente este tipo de plantas son muy fáciles de conseguir y a un precio muy accesible para todo mundo. ¿Y de ustedes cuáles son sus plantas de exterior favoritas? Si les gustó el video de este día, pues no olviden dejar manita arriba y compartir en sus redes sociales. Y porque yo sé que les encanta, seguiremos rumiando hasta la siguiente. Hasta luego, amigos y amigas de mi jardín. Gracias. Si pudiéramos ver claramente el milagro de una sola flor, toda nuestra vida entera cambiaría.